Las mascarillas inundan ya Manila. Siempre no haga tabor. Preocupados, dicen sus residentes, porque su país, Filipinas, es el primero en registrar una muerte por coronavirus fuera de China. Se trata de un ciudadano de 44 años de nacionalidad china y procedente de Wuhan, el epicentro de la enfermedad. Una confirmación oficial que llega horas después de haber cerrado su espacio aéreo, como Nueva Zelanda esta madrugada y otra decena de países, a los vuelos procedentes de China. Es la reacción de Filipinas mientras le sacude otra realidad sanitaria, su bajo índice de vacunación y los brotes recientes de sarampión y dengue que han causado ya más de 1.000 muertes. Pero la respuesta mundial al coronavirus sigue su curso. En Indonesia, los que regresan a casa desde Hubei y otras provincias son desinfectados en la escalerilla del avión. Fuera de China, se contabilizan 145 positivos por el virus en casi una treintena de países. Ninguno, eso sí, en Sudamérica y África, pero con Australia como principal afectado fuera de Asia, con 12 casos. En Europa son 23. Entre ellos el británico Cam Lambert, que comparte con estos vídeos sus días de cuarentena, en los que muestra sus hábitos constantes de higiene, con un dato para la esperanza que coincide con la baja letalidad del brote. Ninguno de los recluidos, a pesar de ser portadores del virus, está desarrollando la enfermedad. And the staff here are absolutely fantastic.